queríamos pasar por debajo de la mesa los 60 años del 23 de enero de 1958. Queríamos hacerlo justamente en el día en el que se cumplen los 60 años, con una visión histórica de la cual siempre César nos tiene acostumbrados y una visión necesaria por demás. Y para mí es un placer presentar también al profesor Antonio Sánchez García, un intelectual, profesor de filosofía, columnista en El Nacional. Le recomiendo su columna en El Nacional. Tiene una visión bastante aguda al respecto. Hoy vamos a ver justamente su posición o digamos su lo que ha elaborado respecto de lo que estamos viviendo hoy en día, una dictadura posmoderna comparada con esa dictadura moderna que veíamos de Pérez Jiménez, y el rol que está jugando la oposición hoy en día, la fatal ignorancia, siendo un juego de palabras a partir del título de La fatal arrogancia de Hayek. Nuestros libros de consulta en Se dice Libertad, es una visión, un punto de vista muy interesante, que a veces se te cataloga de radical, y sí, es radical, porque atiende a la raíz del problema. Esa es la palabra, ese es el término, o ese es el significado real de la palabra radical, y nuestra intención es justamente iniciar el año, las charlas de Se dice mensual, recordando el 23 de enero de 1958, cómo nos encontramos hoy en día también y cómo sobrellevamos esto. Gracias. A pesar de que sé que es muy normal que la gente no tome la iniciativa de hablar un 23 de enero de Pérez Jiménez, yo no voy a hablar de Pérez Jiménez hoy, en serio. Lo que están esperando eso, yo no voy a hablar de Pérez Jiménez, por lo menos. Yo quiero enfocar más bien la historia desde otra perspectiva, como a veces intento hacerlo. Últimamente se ha regado por allí la mala leyenda negra de que la historia de Venezuela tiene algunos pedazos que son importantes y otros que no, y que cierta parte de la historia puede ser valorada de ninguna manera de modo objetivo, sino por el contrario, siempre intentando vilipendiar a aquellas personas que no conjugan con nuestros ideales. De este modo, entiendo y desde hace tiempo veo la terrible maña de decir, o al menos utilizar la palabra puntofijismo como algo espantoso. Si a alguien le dice que es descendiente puntofijista, bueno, este hombre es malvado, es terrible, es pésimo, es cruel. Y se inventan una serie de cuestiones, una serie de leyendas negras que quiero que tratemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, viendo de verdad qué se escribió en el pacto de Punto Fijo, viendo qué se trataba de hacer y cuál era el contexto histórico de la época. Y bueno, a lo mejor así quizás tenemos otra idea y nos damos cuenta que probablemente alguien ha estado intentando engañarnos, so pena de someternos a uno de los más terribles totalitarismos de los últimos momentos de la historia. Vamos a comenzar entonces. A ver, yo no puedo comenzar dando ninguna charla, conferencia, lectura, o incluso unas pocas palabras en relación a lo que fue el Pacto de Punto Fijo sin reconocer qué pasó antes en la historia de Venezuela. Vamos, desde el año 1830, cuando realmente damos el paso hacia adelante y nos separamos de la República de Colombia y somos por fin totalmente independientes, es decir, existe la República de Venezuela, lo que podemos entender como el origen de la Cuarta República de Venezuela, al menos de manera cronológica, tuvimos muy pocas épocas de paz. Tuvimos muy pocos momentos en los cuales exclusivamente los civiles gobernaban, en el cual no era la cachiporra militar que se encargaba de imponer los destinos de lo que pasaba. Salvo pocos intentos, incluso el inicio de nuestra república, como el caso del doctor José María Vargas, un poco intento también de don Rómulo Gallegos, siempre por lo general fue la cachiporra militar, siempre fue el hombre fuerte, nada sino un hombre. Ese que decía qué es lo que teníamos que hacer y que regía los límites del país. Y lo que es peor aún, incluso se escucha hoy en día como gente señala, bueno, no, Guzmán Blanco fue el mejor presidente que tuvimos, o no, Pérez Jiménez, ese es el que nos hace falta, un hombre fuerte, nada sino un hombre. Pues esa es la concepción de la historia de Venezuela que tenemos. Y, a mi entender, como lo he señalado en otras ocasiones, esto comenzó, o al menos este personalismo fuerte, duro, exacerbado, a raíz de lo que fue el gobierno de José Tadeo Monagas, el general.
Monagas, como ya se ha señalado en otras ocasiones, y hay abundante historiografía al respecto, en el año 1848 mandó a que le cayeran a palos a los diputados, mataron a varios y se instauró un personalismo en el cual, según la filosofía o según la figura de Simón Bolívar, todo aquello que hiciera el gobierno de este hombre fuerte estaba bien. Monagas evidentemente cae, porque era un bárbaro, era un desastre, y Monagas es víctima precisamente de un golpe de fuerza. Y los partidos, o vamos a llamarlos facciones, porque no existían en ese momento partidos políticos, al menos desde la perspectiva moderna. Las facciones intentaron pactar. Bueno, vamos a acordar determinadas cuestiones para evitar una guerra, pero esto no funcionó y desembocó en la terrible guerra federal. Es decir, Venezuela, el país que venía de lo más terrible, que habían matado a uno de cada tres habitantes, que habían destrozado a su territorio durante la guerra de independencia, entonces ahora se va a encontrar con una guerra federal que va a exterminar lo poco de institucionalidad que hay y van a salir los caudillos mucho más fehacientemente que antes. Este es el país del que les estoy hablando. Y este fue el país en el cual se firmó un compromiso político del siglo siguiente que consistía en que el poder iba a repartirse y se iban a respetar los diferentes discernimientos en relación a la política, que fue el Pacto de Punto Fijo. Vamos entonces a adentrarnos un poco más en el siglo XX venezolano. Veníamos de una época de caudillos. No teníamos institucionalismo. Las leyes o las constituciones exclusivamente eran el arma con el cual el déspota de turno utilizaba todo el poder a su antojo. Tuvimos nada más y nada menos que a Juan Vicente Gómez, quien en el año 1935 decide reunirse con otros próceres ilustres, vamos a llamarlo de esta manera, y comienza de alguna manera a abrirse el camino hacia la democracia. Comienzan a verse atisbos de hombres que pensaban diferentes y que no tenían cachiporra militar. Ahora bien, aun cuando podemos, con la perspectiva de la época actual, considerar que estas personas tenían unas ideologías políticas que no concuerdan con nosotros, por lo menos yo de ninguna manera, al menos de modo personal, conjugaría con lo que creían los adecos en ese entonces, al menos en los años 40, que su visión política era de una izquierda un poco llamada hacia ese lado. Lo importante es que estas personas estaban considerando que no se podía tener a un solo hombre gobernando. Es decir, estábamos intentando superar la visión de la Venezuela, que era un acto en el cual llegaba el hombre fuerte y decía, se va a hacer lo que a mí me provoque. Lo estábamos intentando. Y así es como entonces personas como Rómulo Betancourt, el mismo don Rómulo Gallegos, el caso de Rafael Caldera e incluso Jovito Villalba ya venían pensando que, bueno, teníamos que abrir hacia la democracia. El 18 de octubre del año 1945 es víctima de un golpe de fuerza del general Isaías Medina Angarita. Viene una suerte de ensayo de gobierno democrático y posteriormente es electo don Rómulo Gallegos. Pero, más allá que vino nuevamente el militarismo, a la facción de Acción Democrática se le endilgaban algunos pecados. Y estos pecados consistían en una suerte de imposición a los otros partidos y no siempre por la buena. Sin embargo, sabemos qué pasó. Lamentablemente, don Rómulo Gallegos, en noviembre del año 1948, es víctima también de un golpe de fuerza, dado por su hombre de confianza, Carlos Delgado Chalbot, junto a ese hombre que tanto hemos escuchado nombrar y del cual no voy a hablar más hoy, que es Marcos Pérez Jiménez. Porque es que ustedes ya han escuchado mucho de Pérez Jiménez, bueno, se los dejo. Vamos a hablar de cosas que ustedes no han escuchado y me queda poco tiempo porque siempre el tiempo es corto para hablar de estos temas. Bueno, Carlos Delgado Chalbot entonces es el presidente de la Junta de Gobierno. Posteriormente, Carlos Delgado Chalbot fallece en circunstancias bastante extrañas. Y el punto es que se hace amo del poder Marcos Evangelista Pérez Jiménez. ¿Se persiguió gente? Claro. ¿Se mató gente? También. ¿Se implantó un totalitarismo? Por supuesto que sí. Aquellos que consideran que está muy bien esta clase de cuestiones y que no existan libertades, pues muy bien. Pero yo no soy esa corriente. Creo que el hombre tiene la capacidad e incluso el derecho natural de poder decidir y que no se le imponga cómo vivir y qué vivir. Porque si no, sería como estar metido en una especie de pecera y que te echaran comida todos los días. Te mantiene muy bien, pero estás encerrado y no eres libre.
El año 1958 comienza con algunas asonadas, ya comienza con algunos rumores. Y el punto está que el 23 de enero del año 1958, Marcos Pérez Jiménez toma un avión y se va. Se fue el tirano. ¿Y qué hacer entonces? ¿Buscar otro tirano o abrir hacia la democracia? ¿Qué iban a hacer estos partidos? ¿Qué iban a hacer los adecos que, como señalaba Rafael Caldera en sus últimos días, en sus memorias, habían abusado tanto del poder que habían tenido en el breve periodo que tuvieron luego del derrocamiento de Isaías Medina Garita? ¿Qué íbamos a hacer? Buscando entonces un adeco fuerte. Comenzaron las negociaciones entre los tres principales partidos democráticos. Unión Republicana Democrática, fundamentalmente representado por Jovito Villalba. Acción Democrática, por su sempiterno líder Rómulo Betancourt. Y COPEI, por Rafael Caldera. Aun cuando el Partido Comunista de Venezuela e incluso la izquierda radical de ese momento había estado en contra de Pérez Jiménez, no se acercaron a estos tratados, porque es que ellos ya venían con una mentalidad bastante autoritaria de lo que tenía que pasar. De esta manera ellos no forman parte de lo que es considerado por Rómulo Betancourt y por Rafael Caldera el espíritu del 23 de enero del año 1958. Este espíritu que consistía en pensar, mira, pues podemos hacerlo bien nosotros, la sociedad civil, más allá de nuestras ideologías, podemos buscar otra cosa. No tiene por qué dominarnos un solo hombre. De esta manera, en todo lo que fueron estos tratados o acuerdos, perdón, que se realizaron, en la quinta llamada punto fijo, propiedad de Rafael Caldera, se terminó firmando este pacto. Este pacto consistía fundamentalmente en que no íbamos a aceptar más totalitarismos. Nuevamente, un hombre fuerte, un Gómez, un Pérez Jiménez, un Guzmán Blanco, un Monagas, no voy a seguir más para allá porque voy a levantar controversia, entonces nos quedamos allí. Un hombre fuerte no iba a implantar su visión del mundo, por muy bueno que fuese. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo personas que tenían mentalidades tan diferentes podían ponerse de acuerdo, al menos en lo mínimo, para garantizarse la subsistencia? ¿Cómo un solo instrumento podía considerarse un límite al ejercicio del poder y controlar el mismo cuando, como decía Montesquieu, aquel que ostenta el poder fundamentalmente está inclinado hacia su abuso? Vamos entonces a ingresar en el pacto de punto fijo. Los firmantes del pacto fueron por la bandada de Acción Democrática, Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios. Por Unión Republicana Democrática estuvo Jovito Villalba, Ignacio Luis Arcaya, Manuel López Rivas, y por el lado de COPEI estuvo el doctor Rafael Caldera, Pedro de Corral y Lorenzo Fernández. Por estos días, antes de ingresar al contenido del pacto de punto fijo, pasaban cosas curiosas. Los adecos, a pesar de lo que habían realizado, esta manera de imponer su voluntad, no siempre la mejor manera durante lo que algunos consideran el trienio adeco, estaban muy bien vistos por la sociedad. Rómulo Betancourt, por lo menos, tenía mayor popularidad que los otros líderes. Entonces Rafael Caldera se acerca a Rómulo Betancourt y le dice, mira Rómulo, vamos a hacer una cosa. Como hay gente que está brava con lo que ustedes hicieron cuando tuvieron el poder, y bueno, vamos a buscarnos mejor a un civil que no tiene absolutamente nada que ver con el rollo político, y bueno, que él sea entonces el presidente. Siendo que yo he tenido oportunidad de conversar con familia de ese civil, no voy a mencionar su nombre, pero el punto es que Rómulo Betancourt le dijo a Caldera, claro, Betancourt tenía la primera posibilidad de ser presidente. Él le dijo a Caldera, él no va a ser presidente. ¿Sabes por qué? Porque él no quiere ser presidente. Entonces no estoy de acuerdo contigo, eso de lanzar a un solo candidato político. De esta manera, Caldera tiene que aceptar el hecho de que cada partido nombre a un candidato para las elecciones de diciembre del año 58 y comienza el contenido del pacto de punto fijo. En la cláusula primera del pacto de punto fijo,
más allá que está redactado de una manera estupenda, con bastantes ribetes de virtuosidad, existe el respeto a la pluralidad. Es muy importante considerar que a pesar de las diferentes ideologías existentes en el momento, se va a respetar la pluralidad de cada uno de los firmantes, e incluso si se hace una lectura consciente del pacto de punto fijo, se entiende que pueden ingresar otras personas con la misma mentalidad. Rafael Caldera lo señalaba en sus memorias, un poco diferente de otros que lo analizan, que el pacto de punto fijo nada más iba a regir para el primer periodo de gobierno, porque en este primer periodo de gobierno se iba a afianzar la democracia. Pero es un hecho que el espíritu del punto fijismo, este verdadero espíritu del acuerdo de las personas que consideran que no tienen por qué estar sometidas a una tiranía, siguió rigiendo, al menos durante la época de nuestra Venezuela democrática, que con todos sus errores, en comparación, creo que podemos darnos cuenta que tuvimos un buen ensayo de democracia, cuando en esta parte del mundo teníamos un montón de tiranos. La cláusula segunda es muy interesante, porque señala, entre otras cosas, lo que es la política democrática de largo alcance, y por esto señalo, el pacto de punto fijo no fue concebido en un primer momento solamente para un primer periodo. No, se quería una política de largo alcance democrática, es decir, que Venezuela pudiera instaurar un proceso y una república en la cual las personas pudieran elegir a través de la soberanía popular en elecciones normales, elecciones regulares, de esas que la gente se cree, ¿quién iba a regir los destinos de la nación, tanto de manera ejecutiva como de los otros cargos públicos que eran sometidos a elección popular? Adicionalmente a eso, la tregua de facciones. Eso de los partidos peleándose no es nuevo, ya que estamos hablando de partidos políticos concebidos, como lo decía Duverger en su libro Los Partidos Políticos, partidos políticos modernos. La tregua y la pugna entre los partidos evidentemente afianza la democracia, pero no que un partido logre la primacía sobre el otro de la peor manera, de una manera que no sea institucional. Pero en este momento se intenta hacer que los partidos no entren en una pugna que los pueda debilitar en contra de la terrible amenaza comunista que ya estaba en el ambiente o de cualquier totalitarismo que pudiera surgir, intentando evocar épocas pasadas de nuestra famosa frase, nada sino un hombre. También se intentó la despersonalización del debate, y me encanta que lo señala el pacto expresamente. Es decir, la soberanía de una nación no se encuentra en las ideas ni en las palabras de un solo hombre, por muy popular que sea o por el partido popular que tenga, en lo absoluto. Las ideas y la soberanía de una nación están precisamente en el conjunto de sus ciudadanos y no son más que representantes de estos, aquellos que pueden acceder a cargos políticos. La cláusula tercera señala textualmente, como tres agregados, la defensa de la constitucionalidad. Es decir, volver a hacer una constitución en la cual el espíritu del 23 de enero del año 1958 se recoja, que fue la constitución del año 1961. Se hablaba de un gobierno de unidad nacional. Es decir, un gobierno que no solamente dijera yo estoy gobernando para tales o para cuales, para aquellos que piensen de esta manera o de la otra, un gobierno que representara y fuera para los venezolanos y por los venezolanos, sin de ninguna manera buscar un personalismo de todos estos que ya venían desde antaño. También se señala en esta cláusula un programa mínimo común de gobierno, y esto es hartamente interesante, porque en efecto se estableció un programa mínimo de gobierno, y aquellos lectores del pacto de punto fijo señalan que no se puede leer el mismo sin entender el programa mínimo de gobierno. En la cláusula cuarta se establece la pugna que existía, al menos en ese momento, entre Rómulo Betancourt y Rafael Caldera. Caldera abogaba por un candidato único, y ya, este es el candidato de nosotros, de los demócratas, y por este y por estos representantes es lo que queremos nosotros, que se rijan los destinos. Betancourt decía que no. Betancourt consideraba que precisamente al salir el tirano no podíamos intentar buscar unicidad, teníamos que encontrar la pluralidad, y la pluralidad a través de los partidos políticos, que si de verdad eran partidos políticos tenían que representar al pueblo, a los ciudadanos, y los ciudadanos al entenderse precisamente representados por ellos, entonces elegir al que fuera de su conveniencia.
ganó la tesis de Betancourt. Sin embargo, los invito a que lean esta cláusula del pacto de punto fijo, en la cual Caldera textualmente señala: a pesar de que sería muy bueno tener un candidato único, bueno, vamos a tener esto. Lo dice el pacto. Y la cláusula quinta, nada más es un pacto de 5 cláusulas. Se establece el reconocimiento de los resultados electorales como la voluntad soberana. Para no hablar de cosas más comunes que, o al menos de cosas más cercanas que aún no forman parte del estudio de la historia, porque está muy reciente, se me ocurren algunos fraudes electorales cometidos en el pasado, como el que le hizo Ignacio Andrade al Macho Hernández. Bueno, cosas bárbaras como esas, en las cuales le robaban las elecciones a otra persona y esta se levantaba en armas, entre otras cuestiones, no iba a pasar. Íbamos a tener un organismo electoral independiente que se iba a asegurar que la voluntad popular se viera reflejada en esos resultados. Razón por la cual todos los partidos firmantes del pacto tenían que reconocerlo. Entonces el pacto de punto fijo tuvo dos complementos. La declaración de principios, que para no aburrirlos más les puedo decir que fundamentalmente es el pacto de punto fijo desgranado, es decir, desarrollado, y el programa mínimo de gobierno. El programa mínimo de gobierno, sí me gustaría hablarlo con ustedes. Aun cuando no podamos estar de acuerdo, y lo que voy a decir claro que es totalmente mi opinión, es el programa de gobierno de la socialdemocracia, que lamentablemente fue muy proteccionista. Ya en ese programa de gobierno se establecía que el Estado tenía que hacerse cargo de las mujeres y de sus hijos, lo cual evidentemente es algo complicado de entender. Hay quienes señalan que precisamente es una mala lectura del pacto de punto fijo y los vicios provenientes del mismo lo que desembocaron en que cuando los principales partidos políticos que se quedaron en el pacto, siendo que URS salió del mismo, cuando estos partidos políticos se envilecieron, es lo que señalan algunos de los lectores, la democracia implosionó. Y aun cuando Rómulo Betancourt señaló que no iba a lanzarse nuevamente a la presidencia porque él consideraba que podía matar la democracia, sí, por eso es que Rómulo Betancourt no se lanza de nuevo a la presidencia. Al hacerlo Rafael Caldera y salir de su partido político, como lo fue COPEI, crear este partido de convergencia, se le hizo un grave daño, no solamente a la democracia, sino también a su propio partido político, porque las figuras emergentes de COPEI se vieron evidentemente rebasadas por este señor. De esta manera, no conseguimos con el año 98, en el cual es lectura, o al menos es historia muy reciente, y es lo que estamos viendo en la calle. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas del pacto de punto fijo? Para aquellos que dicen que el pacto de punto fijo fue una cosa horrible, eso fue una cosa malévola, creada por tres tipos terribles, vamos a ver fundamentalmente. Se controló al poder, es decir, no podía llegar ningún monarca, o al menos estas personas que se consideran monarcas y toman el poder de manera omnímoda, a señalar todo aquello que se iba a hacer. Al contrario, precisamente en el primer programa de gobierno se estableció que tenían que ponerse miembros de otras facciones políticas de parte del Ejecutivo. Por eso es que Rómulo Betancourt va a tener ministros que forman parte de otros partidos políticos y también va a tener personas de otros partidos políticos en diferentes cargos de imperio. Esto se va a acabar fundamentalmente con Raúl Leoni, pero existió. Entonces el poder se estaba controlando porque había una oposición. A la oposición realmente no se le estaba persiguiendo. Más de uno de ustedes podrá señalarme, bueno, pero mataron a tales personas y se perseguían a los comunistas. Bueno, pero es que los comunistas no la ponían muy fácil tampoco. Creo que aquí todos sabemos qué hacían los comunistas en esa época con las guerrillas y lo que ellos pretendían implantar. En una democracia sana, tú puedes entender la oposición y las ideas de la oposición, pero no cuando la oposición pretende implantarte la destrucción del Estado en virtud de una utopía que escribió un señor allá en Alemania, bueno, después en Inglaterra. Y que esto es así, punto. De ninguna manera esto es una democracia y creo que hay cuestiones que no se pueden permitir si se salen de la institucionalidad democrática. Entonces tuvimos control al poder gracias al pacto de punto fijo durante estos 40 años. Tuvimos legitimidad institucional. Porque bueno, me dirán, no, yo recuerdo la época de esos terribles señores en el punto fijismo, que todos eran una cueva de ladrones y corruptos y espantosos. Bueno, me encantaría que ustedes compararan la calidad de la institucionalidad democrática que existía en ese entonces con la que existe ahora. Si existe alguna. O que la comparen con lo que existía anteriormente. Y esto no quiere decir que tenemos que volver al pasado.
De ninguna manera mi prédica es volver al pasado, pero sí es entender que tenemos que buscar lo mejor de nuestros periodos históricos y no basarnos en visiones maniqueas que solamente pretenden de alguna manera manipularnos. Tuvimos también democracia. Más de uno también me podrá decir, no había una democracia plena. Mi querido amigo el doctor Roberto Jun, que no está ahora mismo aquí, él me señala, no, bueno, no había todas las libertades económicas. Claro, esto se encontraba en práctica, pero fundamentalmente podemos entender cómo no solamente la democracia se acababa en las elecciones. Eso no es democracia. Aquellos que crean que la democracia solamente es un sufragio, pues no lo es. Necesariamente la democracia tiene que ser institucional y tiene que respetarse determinados principios y maneras de hacer política para que pueda existir democracia. Si no, no lo es. Existió el auge de los partidos políticos modernos. Los partidos políticos modernos. Buena parte de la historiografía señala que anteriormente en Venezuela existieron los partidos conservador y liberal. Esto no es del todo así. De hecho, uno lee por lo menos a Juan Vicente González o a alguno de estos señores que vivieron durante el siglo XIX venezolano, y el partido conservador se llamaba Partido del Orden, y ahí está, Partido del Orden. Estos partidos no eran de esta manera como los consideramos ahorita, no tenían sus bases, no, no, no. Fundamentalmente era un señor que decía, yo quiero ser político y estas son mis bases, y ustedes me siguen. Separación de poderes, en efecto existió. Pluralidad democrática, tú podías pensar diferente que los demás, podías hacerlo. Fragmentación del poder, es decir, el poder no se circunscribía a una sola persona, a un determinado grupo de personas, sino que existía la posibilidad latente de que otro partido político de diferente manera pudiera también llegar al poder, y de esta manera no se abusaba totalmente del mismo, porque quiero decirles que en todos los procesos históricos siempre existen abusos del poder, por muy bueno que sean las repúblicas y su institucionalidad. Y como último había estabilidad del poder, lo cual se rompió. Y esto evidentemente es objeto de otra charla. A partir del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, con determinado teniente coronel que quiso acabarse el mundo.